un trabajo sectorizado para avanzar desde el gobierno de Caldas con los compromisos que se adquirieron con las comunidades indígenas es la ruta que sugirió el gobernador Guido Echeverri Piedradita durante la mesa departamental de concertación indígena sectorizada. La coordinadora del Consejo Regional Indígena de Caldas, Marta Isabel Hernández, aseguró que se trata de revisar cómo desde cada secretaría y dependencia se adelantan acciones para la comunidad indígena del departamento. Es una mesa en la cual hoy estábamos tocando el sector salud, educación, lo que tenía que ver con cultura, deporte, agricultura, gobierno, o sea, en sí todo lo social, era lo que estábamos abordando en el día de hoy. Pues desde cada una de las secretarías de despacho se dieron informes de los avances en cada uno de los proyectos, de los programas que se ha venido adelantando. Y pues desde nuestra parte lo que se hizo fue incidir para que estos programas y proyectos fueran concertados con las autoridades indígenas para que haya una intervención mucho más integral a todas las comunidades. Desafortunadamente vemos que la intervención se centra mucho en unos municipios, pero olvidamos y dejamos de lado otros municipios donde también tenemos comunidad indígena y una comunidad que ha sido invisibilizada y que pues hoy vive en unas condiciones de vida muy indignas. Entonces hacia allá apunta precisamente estas mesas. En el encuentro participaron los representantes del gobierno de Caldas, responsables de la educación, cultura, desarrollo social, recreación, agricultura, gobierno y salud, así como los directivos del CIDRET y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La creación de los Centros de Atención Social CAS en 5 resguardos del departamento, los recursos para financiar la Mesa Permanente en Salud como un mecanismo de articulación, de participación y sobre todo de concertación, y el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural para garantizar una atención integral a las poblaciones indígenas estuvieron entre los asuntos socializados por el representante de la territorial. Es un balance muy positivo para la dirección territorial, teniendo en cuenta que el CRIDE, el Consejo Regional de las Comunidades Indígenas, identifican las acciones que han hecho la dirección territorial frente a toda la población étnica. Se hace un reconocimiento muy especial a la toma que se hizo desde la dirección territorial en el resguardo de Totumal.